Después que concluimos la inspección, que vamos a Santiago, le informamos la situación que había en la provincia de Las Villas. Él decide ya nombrarme definitivamente como jefe de acción en la provincia de Las Villas. Entonces nosotros reorganizamos el movimiento, actualizamos los contactos con la célula de la Marina. Y un día Guillermo Rodríguez del Pozo me dice que si habla de la conspiración en la Marina y que se está preparando y que hay un compañero que ha venido a Manaca y ha dado una reunión y vengo a La Habana, que me trae el propio Guillermo Rodríguez, y cuando nos reunimos con Faustino, Faustino me plantea que ellos iban a mandar un mensajero, porque es cierto, el 26 de julio está en contacto con una conspiración de la Marina de Guerra que tiene ramificaciones en las Fuerzas Armadas, en la policía, en distintos puntos. Me explica el nivel de las acciones que se plantean desarrollar y que nosotros debemos de apoyar las acciones que va a desarrollar esa conspiración. Y que efectivamente la conspiración estaba prevista para el 5 de septiembre. Yo recogí a San Román en 25 y yo, en la casa de un compañero, un cienfueguero de apellido Ortega, que le decíamos el Boxo. Y arrancamos los tres, nos separamos, como ya dije, en Colón, ellos siguieron a Cienfuegos, yo a Santa Clara, doy la reunión de Santa Clara, informo y arranco para Cienfuegos. Ya en Cienfuegos planeamos con Río y eso, las acciones. Y se inicia la toma del distrito sobre las 6:20 a las 6:30 de la mañana. Batista concentró allí el regimiento de Santa Clara, que se llamaba Leoncio Vidal. Entraron quizás un poco confiados en que iban a establecer un orden, que había alguna alteración, pero no le dijeron la magnitud. Y ese regimiento lo batimos bien. Cayeron en una emboscada en la ciudad, entre dos fuegos, cuando entraron. En ese momento, los telegrafistas nos dicen que no hay acción en el resto del país, que todo está en calma, que las únicas acciones que se están desarrollando son las de Cienfuegos. Entonces, cuando yo propongo, precisamente San Román y yo estamos juntos, vamos a hacer una selección y vámonos para Escambray. Pero San Román se opone. Él me dice, abandonar las posiciones conquistadas sería una cobardía. Hay que combatir. Cuando sepan en La Habana que estamos combatiendo, tienen que lanzarse. Son palabras de San Román. A mí, bueno, si el problema es de valentía, pues aquí todo el mundo es valiente. Bueno, pues vamos a combatir. Es un error. Nosotros teníamos que haber cogido la montaña. Se organizaron, iniciaron una ofensiva contra nosotros con más de 1.100 hombres y artillería. La aviación nos estaba atacando desde por la mañana. Mataron gente en la ciudad, una muchachita de 15 años que se asomó a la ventana, la mató una descarga de las ametralladoras de los Sifiure, y fueron bombardeando la ciudad, el distrito, desbaratado por aquí. Tuvimos varias bajas en el distrito, porque hay que ver que aquellas acciones duraron todo el día, desde las 6:30 de la mañana que tomamos el distrito, hasta las 2 de la mañana de amanecer 6. Fueron las acciones que a las 2 de la mañana fueron los últimos cañonazos contra el San Lorenzo. Entonces decidimos, digo, mira, vamos a coger un barco para entrar por las cañas de Río Mar, que allá está Bienvenido Núñez, para internarnos al Escambray, aunque seamos un grupo pequeño, vámonos para el Escambray. Fuimos para el puerto y allí nos encontramos un carbonero que le decían Arañita, de apellido Benítez. Cogimos su barco para navegar hacia rumbo a Trinidad. Fuimos a algún callo, se estaba desbaratado el barco y tuvimos que entrar otra vez a Cienfuegos. Entramos de nuevo a Cienfuegos y Arañita nos dejó en una pescadería. Dice, esta gente son revolucionarias, son buenos, pueden quedarse aquí, qué sé yo.
confiamos a aquel hombre y nos quedamos en la pescadería. Ahora, ¿cómo nosotros nos salvamos? Yo digo que el pueblo, le debemos mucho la vida a una familia de apellido Curbelo, que tenían una finca en Aguadita. Ese Raúl Curbelo que dirigió era uno de ellos. Ellos fueron los que nos sacaron de la pescadería. Merejo Curbelo nos rescata, nos saca. Puso un guía al lado de una línea, caminamos kilómetros hasta un punto de una carretera que va para Roda. Nos volvió a recoger, nos llevó para la finca que ellos tenían en ese lugar que se llama Aguadita. Ya en la finca de los Curbelos nos quitamos el uniforme, nos buscaron ropa, nos vestimos de civil y nos llevaron para un cañaveral. Y estuvimos un montón de días en un cañaveral, como 11 días metidos en el cañaveral. Después Raúl Curbelo nos sacó. Y a través de Merejo Curbelo se mandó un recado a Las Villas para que vinieran a buscarnos y se buscó el sitio. Vinieron de Las Villas a Santa Clara. Así salimos nosotros de Cienfuegos gracias a la población de Cienfuegos que nos protegió, porque a Benítez lo cogen preso, Arañita, lo torturan y no dice dónde nos había dejado. Yo pensé que podía seguir como jefe de acción de la provincia, pero la dirección nacional entendió lo contrario. Supe que había caído preso Enrique Hart, que era el jefe de La Habana Interior, y fueron a verme a Santa Clara, a Omani Cienfuegos y Marcelo Fernández. Marcelo era el coordinador nacional en ese tiempo. Y estaba yo escondido, me tenían protegido en casa, una casa de un arquitecto de apellido Pairol. Estábamos en esa casa cuando Marcelo Fernández y Omani Cienfuegos se entrevistan conmigo. Hablamos de muchas cosas, pero el objetivo más importante que llevaba Marcelo, que era el coordinador nacional, que la dirección nacional había decidido que yo no siguiera en Las Villas, que ya estaba muy quemado, muy identificado, que me trasladaban para La Habana Interior, que estaba vacante la responsabilidad del jefe de La Habana Interior, que había caído preso Enrique Jara. En el movimiento desconoce dónde está Camacho. Ya yo en ese momento soy Sonia, porque cuando yo vengo en la misión de recorrido a Las Villas, ya me ponen el nombre de Sonia. Nadie me dice Gina. Yo soy Sonia. Mira, Sonia, debes ir para Las Villas y hacer tú misma las gestiones, a ver qué ha pasado con Camacho, si está dentro de los muertos que fueron enterrados en cunetas y en eso. Había una falta de información muy grande de lo que había ocurrido en Las Villas, solamente las pocas informaciones que de la tiranía, que salía en forma alardosa y distorsionada de lo que había pasado en Cienfuegos. Y entonces, ya cuando yo vengo a Las Villas, ya ha pasado un tiempo, ya Camacho incluso lo han trasladado de Las Villas para La Habana. Y ya que estoy en Las Villas, el compañero Guillermito Rodríguez del Pozo me trae para La Habana, porque él había trasladado a Camacho y sabía el lugar donde estaba hospedado. Y yo me incorporo al trabajo en La Habana. Y recuerdo que nosotros, estando ya dirigiendo La Habana Interior, recibimos la instrucción de boicotear la zafra de ese año. Entre tantas cosas, ¿no? Los planes de acción y todas aquellas cosas que el 26 de julio llevaba a cabo en las distintas partes del país. Y nos tocó una reunión con la dirección del 26 de julio de Pinar del Río, que el jefe era Orlando Nodarse. Y el punto de reunión era en Buenavista,
cuya casa de Buenavista era del 26 de julio de Pinar del Río. Parqueamos cerca allí con una cuadra y fuimos, Casito y yo tocamos. Al tocar, lo que nos abrieron con una ametralladora en el pecho. Era la gente del asesino este, Esteban Ventura. Ahí estaba Cagatalá, el flaco, estaba el niño, estaba Calviño, entre la gente que a los que iban llegando los iban cogiendo. Supieron de la reunión por un torturado que no resistió y habló.